Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Claudio Girardi, secretario general de la bancaria Santa Fe y de la CGT Regional Santa Fe, un momento especial, principios de año, donde los gremios están, bueno, de alguna manera con sus negociaciones paritarias, tratando de recomponer los salarios, que es un tema central para el mundo del trabajo y en este contexto tan particular. Claudio, gracias. Gracias a vos, Luis, nuevamente. La verdad que siempre es importante tener un canal de comunicación para los afiliados y las afiliadas y para los trabajadores y trabajadoras en general. Así que, bueno, nuevamente gracias por este espacio que nos das permanentemente. Bueno, comentanos un poco en qué situación están las negociaciones paritarias en el sector bancario, Claudio. Nosotros acordamos ya hace un mes y medio un 29%. Fue un 11,5 a partir del 1 de enero, a partir del 1 de marzo es el otro 11,5% y a partir del segundo semestre se suma el 6% con dos cláusulas de revisión en septiembre y en noviembre por si la inflación supera ese porcentaje. Y además recuperamos el 2,1%, es decir, antes de poner el 29 este en tres etapas, recuperamos el 2,1% que nos había quedado pendiente el año pasado porque la inflación fue superior a lo que habíamos acordado, lo cual no perdimos nada el año 2020 y en pandemia no perder nada es un hecho muy importante. Así que arrancamos con ese sueldo más el 2,1%, el sueldo de diciembre más el 2,1%, a eso le sumamos el 11,5% primer trimestre, otro 11,5% al segundo y después es un 6% más sobre todos los rubros, también para el concepto del bancario, que es un concepto importante. Y bueno, la verdad que fueron paritarias, sobre todo fue la primera paritaria de gremios grandes, como se dice, por la cantidad de afiliados y afiliadas que tiene en el país. Así que bueno, y tratando de batallar sobre aquellas cuestiones de cuidado de los precios de consumo masivo, que es donde más lima el bolsillo del trabajador y la trabajadora. Sí, sí, sí. Si bien las paritarias son por sectores y a ustedes les corresponde la negociación con el sector financiero, en este caso, no hay que dejar de ver la perspectiva, Claudio, ¿no? Venimos de una caída de casi 10 puntos del Producto Bruto en 2020 y a todo esto la situación macro, que es una situación compleja, no solo en Argentina, sino también en América Latina y a nivel mundial. Sí, no solo que se pierde eso, sino además que eso trae consecuencia con pérdidas de fuente de empleo y pérdida por consecuencia de fuente de trabajo. A eso hay que agregarle, si el sector privado tiene menos negocio, va a hacer menos pago de impuestos y el sector público también se va a ver resentido. Aparejado a los últimos, sobre todo, 2 años del gobierno de Mauricio Macri, con un gran endeudamiento externo, si tendríamos que pagar el nivel de endeudamiento este año nos alcanzarían 15.000 millones de dólares para el endeudamiento contraído por Macri solamente, más el anterior, lo cual es el punto que hoy se está negociando con los organismos internacionales. Ya se arregló con Bonista, ahora falta el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, porque no se puede pagar lo que no se tiene, y menos en pandemia. Sin lugar a dudas estamos en un momento muy complejo y el presidente de la Nación y su gabinete priorizaron la vida, cuestión que coincidimos, digo, para aclararlo. Fíjense, algunos países como Inglaterra, como Brasil, que eligieron otra cosa, no solo se les destruyó la economía, sino además que las muertes de las personas son mucho más proporcionalmente, son mucho mayor cantidad que en la República Argentina. Entonces, digo, lo de Brasil termina siendo un escándalo hoy, ¿no? Y la verdad que además no creo que estén diciendo la verdad. Yo creo que es mucho más complejo lo de Brasil que de lo que están informando. Entonces digo, es una opinión por algunos datos que uno maneja, ¿no? No, pero además, Claudio, además en esto de la pandemia hay que decir que, por ejemplo, en Brasil el propio empresariado ya está, bueno, con grandes interrogantes sobre la figura de Bolsonaro, porque si todo el mundo se enferma, si toda la población cae, la economía es imposible que pueda avanzar. Sin lugar a dudas, pero además no solo es porque, a ver, porque a veces, el análisis se hace sobre las muertes de las personas.
Entonces digo, pero sin lugar a duda que es el tema más complejo, la vida, vivir. Pero a todo eso hay que poner la cantidad de gente que están internada, los Claro. lugares de terapia intensiva que están adaptados para esas internaciones, las personas que no van a trabajar porque están contagiadas y se quedan en su casa. Digo, la masividad de los contagios trae también un golpe económico como consecuencia. Y hoy Brasil lo está sufriendo muchísimo. Y lo estamos viendo en la balanza comercial. Y además, hoy hay un líder que la justicia trucha de Brasil, digo por Moro, ¿no? Sí, por Lava Jato, ha hecho que un líder como Lula vuelva a recuperar su inocencia, no la libertad, y trae algún paréntesis acá, porque la verdad que a veces puede pasar desapercibido. Cuando a Lula le llevaron a firmar un papelito que decía, hacete cargo de esto y salís en libertad, ¿se acordás lo que dijo Lula? Lula dijo, yo no voy a firmar lo que no hice, sigo preso si tengo que estar preso y un día se va a aclarar. Fíjense que hubiese pasado en ese sentido, ¿no? Hubiese estado condenado por algo que no hizo. Y digo, lo pasó ahí en Lava Jato, pasa acá también, parecido en la Argentina, sobre la politización de algunos sectores de la justicia federal, sobre todo la de Comodoro Py. Seamos justos, no tomemos a la justicia en general, estamos hablando de un sector de la justicia federal, sobre todo en Comodoro Py, y que me parece que es lo sobre lo cual hay que trabajar. No estamos hablando sobre los jueces de familia de la provincia de Santa Fe, no estamos hablando de los jueces o fiscales de la provincia, que a lo mejor puede haber otro problema, pero no es la problemática de la cual estamos hablando. Digo, hoy con Brasil en libertad, para cerrar el paréntesis, digo, el empresariado empieza a dialogar con alguien que va a ser seguramente el futuro presidente de los brasileros y que además las empresas en Brasil con Lula ganaron mucha plata, porque para tener el nivel de crecimiento que tuvo con Brasil, con Lula, es porque las empresas hicieron muy buena ganancia. Si no, no hay reparto de la riqueza cuando no se la genera. La riqueza se reparte cuando se la genera. Entonces digo, los sectores privados les fue muy bien. Bueno, este aborto político que ha sido Bolsonaro para Latinoamérica, para el mundo y en especial para los y las brasileras, me parece que debe terminar y además debe terminar en las urnas. Después la justicia que se encargue de resolverlo. Pero yo como hombre de la política creo que esto se resuelve en las urnas y que ojalá Brasil tenga la posibilidad de tener nuevamente presidente a Luiz Inácio Lula da Silva, ¿no? Un tornero mecánico que llevó a Brasil a ser la séptima potencia del mundo y eso le valió algunos enemigos internacionales. Volviendo al plano interno, Claudio, pero sin dejar de lado la ligazón que hay con todos los fenómenos y con Brasil particularmente, ¿qué sensación como trabajador, como hombre de la política y de los gremios te produce el escuchar a Mauricio Macri diciendo que si Perón estaría vivo en estos momentos, de alguna manera simpatizaría por Juntos por el Cambio, ¿no? Es una paradoja viniendo de Macri. No, yo creo que este hombre está tomando algo que le está haciendo mal. Sobre todo se levanta tarde y no se lava la cara y ahora dice pavadas. Digo, sí, dice pavadas. No quiero parafrasearlo a Fernández, no al presidente, el otro, cuando le dice, no me acuerdo si marmota o idiota, no quiero, pero la verdad que no está muy lejos de eso. Realmente digo, alguien que sacó un crédito de 44 mil millones de dólares. En el último semestre anterior, solamente para ganar las elecciones, no hizo ni un jardín infante, no hizo ninguna obra, es un cara dura para empezar a hablar, digo. Entonces, bueno, digo, sin lugar a duda, hay una derecha rancia en Argentina que le hubiese votado a Videla si era candidato en el 83, lamentablemente, ese genocida, que es un 25% o más, un 27%, y no hay que negarla, está esa derecha rancia anti todo, anti lo popular, anti Hipólito Yrigoyen, ¿no? Claro. Anti Perón, digo, cualquier gobierno popular se le pusieron enfrente, digo, le hago memoria a los radicales, ¿no? Porque se tumbaron dos gobiernos radicales, ¿no? Las dictaduras. Entonces digo, no es solamente la Hipólito Yrigoyen, entonces digo, una derecha rancia, parte está vinculado en los grandes terratenientes y otro sector en las clases altas
Argentina y han encontrado, quizás en las plataformas de dos o tres grandes medios de comunicación, una forma de intentar ser populista cuando bajás las jubilaciones, como hicieron ellos, cuando metiste impuestazo y tarifazo. Digo, me parece que estos ámbitos son para salir a hacer memoria. Nosotros, la verdad que reírnos sinceramente, Luis, no sé, no, ni siquiera da para una respuesta en serio lo de Macri, ¿no? Sinceramente, porque si uno hablaría del padre Macri, se puede diferenciar desde el punto de vista de haber sido un empresario, pero fue un empresario argentino que vino a la Argentina, que invirtió en la Argentina y que entendía el modelo argentino. Este no. Este pactó con los sectores internacionales en detrimento de la industria nacional. Digo, pregúntenle a los dueños de las empresas constructoras de la Argentina quién es Macri. No solo al sector de los trabajadores, ¿no? Digo, porque alguna gente habla de Lázaro Báez nomás. Pregúntenle a Benito Royo, pregúntenle a todo eso qué piensan de Mauricio Macri. Digo, ¿no? Claudio, como para cerrar estas reflexiones... En serio, perdóname. Sí. Ahora, encuentra eco porque parece un accionista del diario La Nación, ¿tá? Y hoy tiene una sociedad con dos grandes medios también, muy armada, que es el Grupo Clarín y el Grupo América, y que siguen sosteniendo algunas cosas desde la imbecilidad de las palabras de algunas personas que en vez de ser colegas tuyos se transforman en empresarios que le pagan para decir determinadas cuestiones. Hablo de un Majul, lo quiero decir con mi apellido, hablo de muchos de esos personajes, ¿no? Digo, que no son periodistas ya, no cumplen un rol de trabajo periodístico, son empleados del poder. Claudio, para cerrar estas reflexiones, tenemos 3 minutos. Bueno, las perspectivas que tienen ustedes desde el sector de los trabajadores, desde la CGT, sobre la actualidad política, sobre este momento en la gestión nacional y provincial. Cierro lo de anterior. A lo mejor Macri está tomando lo mismo que Bullrich. Digo. A ver, nosotros estamos preocupados porque la pandemia va a ocupar el año 2021, más allá que están llegando las vacunas. Somos uno de los pocos países que sin producirla nos están llegando vacunas. No hay muchos países en el mundo que no la producen y le están llegando vacunas. Quisiéramos que sea más rápido, sin lugar a dudas. Se hace todo lo que se puede, digamos, se está comprando todo lo que se puede, se está comprando en más de un lugar. El Ministerio de Salud de la Nación ha sido un trabajo excepcional, ha preparado hospitales móviles, ha equipado hospitales no solo del tema edilicio, sino en la capacitación de su personal y el soporte del personal a cargo, porque si vos podés tener todos los fierros, pero si no tenés los seres humanos que llevan adelante ese proceso, no lo podés hacer. Creo que estamos en una situación compleja, creo que hay que salvar la producción, creo que hay que salvar la fuente de empleo. Por ejemplo, el sector de hotelería en la Argentina, hay que salvarlo. No estoy hablando de las cadenas multinacionales. Sí, sí, sí. Estoy hablando de muchas empresas familiares que están arraigadas acá, que tienen todo su capital en la República Argentina, que la pandemia ha hecho de que se ha destruido una industria sin humo, como se le dice, porque el que viene a un hotel te compra un regalito, te va a comer afuera, te toma un taxi. Me decía un empresario que conozco de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la semana pasada que estuve allá. Mire, Girardi, le explico, 15.000 turistas internacionales en forma diaria promedio tenía Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consumen el equivalente cada turista a 10 argentinos. Bueno, hace de marzo que no tenemos turismo. Entonces, esa es la consecuencia de no tener, imaginar 150.000 personas argentinas o 15.000 turistas con dólares y euros consumiendo, comiendo en lugares buenos, paseando, yendo los no solo hoteles, sino a conciertos, a teatro, sí, claro, a cines. Digamos, visitando y conociendo lo que hacemos cuando uno es turista. Sobre todo Buenos Aires es una gran metrópoli en el mundo que conserva edificios muy lindos. Decían los europeos hace 15 años, una anécdota, habían hecho una empresa de turismo, había hecho un folleto sobre Argentina. Lógico que Argentina no estuvo participando y bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en Europa se perdieron muchos edificios en la Segunda Guerra Mundial. Decía,
conozca Buenos Aires, conozca la última ciudad europea del mundo. Digo, porque hay mucho patrimonio arquitectónico construido con pensamiento y materiales europeos que en Buenos Aires está intacto y en Europa fue bombardeado. Entonces digo, en ese marco, Buenos Aires es una ciudad muy linda para el turismo y que además, una vez que hacen Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, terminan cayendo por diferentes lugares del país. Algunos van al extremo sur de nuestra patria, otros van a las Cataratas, otros vienen al litoral, otros van a Mendoza, otros van a Bariloche. Digo, se va habiendo compañías de turismo que van dejando, y eso me parece que hay que remontarlo, porque ahí trabaja el que hace una artesanía en Salta, el que te lleva a pescar en Callastá y el que te lleva en un lago en el sur del país a conocer la hermosa República Argentina. Hay que solventarlo, hay que bancarlo, porque puede haber empresas que pasen a un concurso acreedor o quiebras en el transcurso de este año. Gastronomía y otros sectores de la producción, porque tenemos que generar puestos de trabajo y el sector privado tiene que crecer. Digo, los préstamos tienen que ser devueltos, tienen que ser con determinadas garantías, tampoco la pavada, ¿no? Y eso va a generar puestos de trabajo. Digamos, la fuente de empleo del sector privado genera puestos de trabajo, el turismo es un sector, y creo que hay que reemplazar lo importado por nacional. Algo están trabajando las automotrices con un pacto que ha hecho el gobierno nacional desde que asumió, han levantado la fabricación de automóviles. Tenemos por primera vez en muchos años un sedán fabricado en la Argentina, no queda la marca porque a lo mejor no te dan la publicidad, pero digo, hay un sedán fabricado en esta Argentina que se ha transformado en el vehículo más vendido en el último semestre, todos los meses consecutivos. Hacía décadas que eso no pasaba. Entonces digo, bueno, ahora vienen las autopartes, ¿no? Digo, y en cada sector de la economía es lo mismo. Está funcionando bien el campo, el campo nunca paró, digamos, en el sentido de parar la economía en el sentido de la pandemia. Hay buenos precios internacionales. Digo, me parece que son cosas para usar. Sí necesitamos controlar los precios. Y que el Consejo Social no solo funcione en la Nación, sino en la provincia de Santa Fe, nos parece importante que el gobernador convoque a un Consejo Social entre los sectores productivos, del trabajo y otros sectores que considere el gobierno que tienen que estar sentado a la mesa del diálogo. Claudio Girardi, gracias por estas reflexiones. Gracias, Luis, como siempre. Un abrazo. Y a vos y a tu equipo. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.